Hola Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Gloria. Qué gusto saludarle. Buenas noches, Lee. Gracias igualmente. Espero que todo bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Gracias. Súper interesante la clase. Qué bueno, qué bueno. Y vamos a tener algo también muy agradable. Vamos a ver cómo ganar prospectos, ¿verdad? Pero también cómo se pierden los clientes a través de los prospectos, pero cómo convertir esos prospectos también en clientes, ¿verdad? Eso es un, algo que estuvimos tratando ahora con una, un par de empresas y vamos a compartirlo también, es parte de nuestra plataforma, lo vamos a tener, así que bienvenida. Gracias, súper interesante todo lo que, los temas, gracias. Al contrario, agradecido porque, porque esté por acá, ya, ya se van a sumar los demás. Ok. Bienvenida Margarita, qué gusto saludarle. Buenas noches, Liz. Un gusto saludarle, ¿cómo está? Gracias, igual bien, ¿y usted qué tal? ¿Qué tal su día? Muy bien, muy bien. Hoy platicamos con algunas empresas de algunos temas y parte de esos temas son los que vamos a ver ahora, cómo pasar de prospectos a, a vendedores, ¿verdad? Vendedores de éxito para que sean clientes, ¿verdad? pero sobre todo eh, ver cuáles son los cuellos de botella ver en qué estamos fallando pero también en lo que podemos acertar y su día qué tal cómo estuvo su día bien ahí ahí con mis perritas peleando como siempre <laughs> pero pero sí eh, va a ver que la clase de ahora al igual que las otras tienen algo qué es el cuello de botella qué dijo usted un cuello de botella es que de repente no sepamos que algo tan pequeño puede hacer que alguien no tome nuestro servicio o nuestro producto. Como por ejemplo. La actitud de uno. Exacto. Exacto. Es lo, es lo, creo que es lo más importante porque si sí, si uno sale así como pesado, así como que hay con, con el desánimo de vender, ay Dios. Al menos yo soy una, cuando yo voy a comprar y veo que, o sea, pregunto y estoy interesada por algo. Y veo que la gente es así como que, ay sí, eh, nice. o sea, me, me contesta así como cortante, así como que, entonces yo me quedo, no quiere vender, doy la vuelta y yo me voy, yo, pues uno con su dinero, como dicen, uno puede comprar donde uno quiera. Entonces, pero sí, a veces uno es como que, vamos que ahí lo vi, yo ahí lo quiero comprar. Pero o sea, cuando uno llega y tiene una mala atención, al menos yo, me retiro. Yo me sumo también. La actitud, ¿verdad? La actitud, ¿no? Sí, la actitud es una de las cosas. Y, y ellos, ellos comentan eso, ¿verdad? Que las personas eh, mezclan los problemas personales, los problemas sí. profesionales, y eso afecta en gran manera. Pero yo soy igual sí. que usted, ¿verdad? Si, si de repente eso eso le afecta a uno para tomar una decisión de compra. Sí, fíjese que al menos, bueno, yo estuve trabajando hace un par de años en... en de cajera en, en, en Selectos y no hombre a veces o sea habían clientes que iban a reclamar remesas y pasaban con otros compañeros y los otros compañeros pésimos y ya llegaban donde a mí mira atiéndeme que su compañero que sí, se iban a quejar conmigo y yo ah no se preocupe ya se la voy a dar trataba la manera de sacarle rápido su dinero y de atenderla, ya después que hacían los clientes me buscaban para darles las remesas entonces porque sabían de que se las daba rápido y yo no los hacía esperar porque no me gustaba que me estuvieran presionando tampoco. Entonces, pero sí, eso de la actitud cuenta bastante. Cuenta la actitud es determinante y eso es importante. Sí. Douglas, su mano arriba, mándeme, Douglas. Se une a la conversación ahorita de Margarita. Estamos hablando hola, de hola, ¿qué tal, ¿Cómo está? Un placer, Douglas, escucharle aquí junto con Margarita y los demás, tratando de platicar bueno. un poco sobre esto. <laughs> Sí, este, dice que solo, solo quería con, eh, eh, informarle, algo. Si dice que estoy en la clínica, porque estamos haciendo unas remodelaciones. Entonces, no sé si me permite estar conectado a la clase y estar pendiente de todo lo que estoy haciendo en mi trabajo, porque el me encargado de estar supervisando todo lo que está haciendo, porque el equipo que está acá es bastante delicado. Entonces, voy a Exacto. estar pendiente de la clase y voy a estar también un poquito pendiente de mi trabajo. Perfecto, si, perfecto, Douglas. Si, si, si de repente eh, si me pregunta algo, pues ahí voy a estar buscando un para poder con, responderle. Con todo gusto ahí, Douglas, contarle que esté pendiente ahí y qué bueno que quede muy bien esa clínica. Bueno, muchas gracias, Luis. Cómo no, cómo no. Ya se, ya se nos sumó Luis Fernández. ¿Qué dice el eh, Luis? Hola, se me escucha, ¿Me Perfectamente, me escucha? ¿cómo está? Pues bien, aquí apenas llegando de trabajar, pero todo eh, bien. Pero es buen síntoma, significa que hay trabajo. Eso sí, gracias. A Dios. Aquí estamos hablando con Margarita de cómo se pierden los clientes con actitud, ¿verdad? Y vamos a ver de prospectos a clientes. Traigo ahí una, un, un poco de estadísticas que nos va a ayudar. Y también algunos casos, ahora estuvimos hablando mucho de ventas, y algunas de estas cosas son las que de repente hace que se pierdan, ¿verdad? Los es, esos prospectos que de repente son claves para nosotros. Luis, ¿en qué trabaja, Luis? Fíjese que yo estoy trabajando en una empresa de marketing. Hey, Súper. Qué, qué excelente. Eso es, eso es, es muy, muy interesante, muy interesante. Sí, la verdad que es una experiencia nueva, ya que, bueno, yo, este, en mi carrera no estaba enfocada a eso, pero he aprendido y pues me ha gustado bastante. Perfecto, nombre no, Y qué bueno, qué bueno, Luis. Va a ver que algunos de esos temas que ahora vamos a ver eh, le van a permitir un poco ubicarse en esa... Eh, en esa área un, un, mucho más. Gerson, lo veo por ahí, también ya veo a Judith, veo a Tatiana, veo a, a Gloria indudablemente y Douglas que siempre nos está acompañando por ahí. Qué gusto saludarles, gracias por, por ser tan puntuales, ¿verdad? Eh, a mí me molesta siempre cuando dicen que nosotros los salvadoreños somos impuntuales y, 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 y no sé si a ustedes, ¿verdad? Como cuando las promesas se incumplen, ¿verdad? Eso, eso debe, debemos cambiarlo, ¿verdad? Debemos cambiarlo. Como muchas de las cosas que en nuestro país deben de cambiar, también deben de cambiar también nuestras costumbres, ¿verdad? Pero qué gusto el saludarles, ¿verdad? Es un honor tenerles acá y en honor a ustedes, eh, que veo que ya estamos exactamente en, en la hora de lo que está. Yo espero que en este caso el día ha sido provechoso para ustedes y, y espero que podamos cerrar con un broche muy bueno. Estoy platicando ahora con, con gente especialista en estos temas, especialistas porque son, son la gente que toma decisiones, ¿verdad? las gerencias, y parte de lo que, alguno de esos temas fue lo que ahora vamos a compartir, ¿verdad? De prospectos a clientes, pero ¿cómo se pierden de repente de prospectos a clientes, ¿verdad? Y eso vamos a tratar de verlo ahora. Recordarle siempre que vamos a tener una agenda muy, muy, muy parecida al día de ayer. Traigo una conferencia muy práctica, muy precisa. Eh, la habíamos preparado durante la semana. Los datos que eh, pudimos establecer, Anedit, bienvenida. Eh, en este caso nos van a ayudar a fortalecer y, y ver que de repente no hay mucha disparidad de la medición del 2015. Eh, yo, nosotros hicimos una medición allá por el 2015, fui parte de esa medición entre la micro, mediana y gran empresa, ¿verdad? Sobre la prospección para poder llegar a ser cliente, entre el prospecto y el cliente. Y ahora platicando con estas empresas, pues es un tema que todavía tiene vigencia, indudablemente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para poder eh, parar esa situación de trabajar demasiado en la prospección? pero no tener réditos, verdad? Eso, eso, nos causa un problema. Es decir, eh, de la prospección a tener clientes es la llave. Pero este 2015 eh, venimos eh, viendo algunas fragilidades, por lo menos lo encontramos en una investigación técnica, ¿verdad? porque es una investigación técnica que se realizó eh, y me da mucho gusto saludarles a la mayor parte. Siempre recordarles que vamos a tener una agenda muy muy práctica siempre, compartiré una conferencia con ustedes y luego eh, eh, veremos con qué nos quedamos, cuál es el aporte. Suplicarles siempre por, por, por indicaciones siempre de INSAFOR, eh, si siempre me apoyan con sus cámaras encendidas y por supuesto, ¿verdad? Eh, al final poder intercambiar lo cual se vuelve, usted no sabe lo rico que se vuelve el intercambiar experiencias. Ahora estaba hablando yo con un gerente de ventas, uno de mercadeo y el otro de comercialización, de unas empresas que son significativamente grandes. Y uno de los temas que quería yo tocar era esa, esa parte, ¿verdad? Era una reunión técnica. Nosotros damos soporte a las empresas y de la prospección para que se convierta a cliente, pues la tendencia sigue siempre siendo muy frágil. Es decir, Prospectamos mucho, pero no hacemos el, el engage directamente para que pueda ser captado ese cliente. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Siempre hay recordarles que vamos a tomar la asistencia al final con la participación de ustedes, la cual es increíble. Bienvenida, el bienvenida. ¿Verdad? Es un gusto tenerles. Entonces la agenda será así, ¿verdad? Compartimos lo que está en nuestra plataforma. Ese tema de ahora, ustedes lo pueden encontrar en la plataforma. ¿Verdad? Están ahí, recordarles siempre que hay que ser en los laboratorios que están diseñados y, por supuesto, recordarles siempre, ¿verdad?, El tener su cámara encendida. Vamos a pasar lista, como lo hemos hecho eh, para los que se van conectando, como lo hemos hecho anteriormente. Eh, ustedes da algún aporte, ¿verdad? Y al mismo tiempo vemos eh, su presencia acá. Es un enorme privilegio. Déjenme entonces compartir con ustedes eh, lo que tenemos en, en este día como repito lo que está en nuestra tónica eh, está en nuestra plataforma y yo quise un poco profundizar con aquellos que están en la venta al detalle con aquellos que están en la venta corporativa pero también con aquellos que están en el en el círculo mediano donde las ventas en determinado momento parecieran ser que en algunas áreas están estáticas pero se mueven se mueven mucho tiene que ver la actitud. Hablábamos con Margarita al inicio que la actitud tiene mucho que ver en una venta. Así que suplicarle siempre eh, su apoyo con sus cámaras encendidas por Norma en este caso también de Insaform para que nos podamos apoyar mutuamente y déjeme compartirle. Le prometo que no se va a disolucionar de lo que ahora traemos, verdad. He tratado de cotejar verdad la parte eh, práctica con la pragmática, ¿verdad? es decir aquello que se hace en lo teórico, colocarlo siempre, pero verlo desde diferentes ópticas y, y no solo verlo desde un enfoque muy limitado. Es decir, no, no verlo desde un libro, no verlo únicamente. La línea teórica no es fundamental, pero también no lo es eh, la tropicalización, lo veremos ahora, de lo que pasa en nuestro país, de lo que pasa en Centroamérica, ¿verdad? Una de las empresas con las que miramos ahora ve los mercados regionales y parte de eso es lo que quisiera compartir con ustedes. Déjenme entonces compartir, bienvenidos a la mayor parte, ya casi llegamos al número total, déjenme compartir con ustedes la ponencia de este día para que podamos eh, tener una idea mucho más precisa de lo que hemos estado eh, hablando. ¿Cómo convertir prospectos en clientes? Es una pregunta valedera. ¿Cómo convertirlos? Mire con lo que quiero comenzar. Una estadística de 2015. De 10 prospectados, solo 8.9. Es decir, se pierden 8.9 para poder llegar a ser clientes. Una investigación en la que yo participé. Es decir, prospectamos 10 y de eso se pierden 8.9. Significa que apenas 1.1 se convierten en clientes en el 2015. Y ahora les hacía esta pregunta a los colegas, al gerente de comercialización, al de ventas, al de mercadeo. Le decía, ¿cómo están las prospecciones? Qué interesante saber que la fragilidad eh, todavía se sostiene. Prospectamos mucho, pero perdemos en ese hilo de convertirlo en cliente casi, casi, casi entre el 60 y el 70% en estas empresas. Entonces, de 2015 los escenarios no han variado. ¿Qué significa esto? Que algo está fallando en la parte de prospección, en la parte de interacción. Eh, hablábamos al inicio, ¿puede ser la actitud? Sí, puede ser la actitud. ¿Puede ser eh, la parte de habilidad comunicativa? Sí, puede ser eso. Pero hay elementos que nos obligan a pensar que puede ser que de 10 fallemos 2, 3. Pero cuando ya se falla 8.9, algo está pasando y es, un, es una estructura, algo no nos estamos percatando y en eso me hace a mí pensar que podamos en determinado momento no solo eh, ver la fragilidad, sino también aquellos aspectos que deberíamos de ponerle eh, mucho ojo, deberíamos de ponerle mucha intencionalidad, que el foco de atención debería estar ahí. Y, y no solamente la atención, sino tomar cartas, sino realizar un plan de acción. Usted sabe que un plan de acción es identificación del problema y generar soluciones. Eso es un plan de acción. De 10 prospectados, 8.9 se pierden en el 2015. Y ahora les preguntaba yo a ellos y un rango parecido a ellos. Ellos tienen en este caso eh, un problema serio en la prospección, y ese era un tema que estamos preparando con ellos, y me decían, los perdemos, los perdemos, hacemos la parte de prospección, pero llegarlos a tener como clientes, los perdemos, los perdemos. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿los está perdiendo? Es que hay algunos detalles, y eso, esa es la palabra correcta que compartí ahora con el, con el gerente general de estas, de estas empresas, que es el, es el mismo, hay detalles que pasamos por alto. Hay pequeñas aristas que pensamos que no son importantes y esas son detonantes. Y por eso me interesa que usted y yo podamos ahondar, podamos precisar de qué estamos hablando. ¿Cómo convertir prospectos en clientes? Déjeme un poco comentarle cinco pasos que deberíamos de tener presentes. Cómo convertir estos prospectos en clientes. A mí me interesa. Eh, yo vivo mucho del, de la recomendación y a veces prospectos, clientes y a veces esos clientes de repente eh, eh, me permiten saber en qué pude yo haber acertado, pero también aquellos que prospecté y nunca se convirtieron en clientes me permiten saber en qué fallé. Mira el primero. Miren el primer paso, seguimiento adecuado. Y cuando hablamos de seguimiento adecuado, déjeme, quiero que resuene en, en su mente la siguiente frase: el detalle es el que impresiona. El detalle es el que impresiona. Es decir, los detalles son aquellos elementos que pueden generar una decisión inmediata. Pero usted me, me preguntará, ¿qué clase de detalles? Detalles como cuando usted hace, en este caso, una colocación de una cotización, un detalle tan elemental que de repente no sostiene usted en términos de tres, cinco días o no establece el periodo de mismo. El detalle es el que impresiona. El seguimiento adecuado es que aun cuando no es cliente suyo, usted le trate como un cliente suyo. Ayer mirábamos que había que poner atención a aquellas líneas, a aquellos que de repente están con nosotros, pero el seguimiento adecuado en la prospección me hará pasar de ese prospecto a un cliente. El detalle es el que impresiona. Y déjeme mencionar algunos detalles, los nombres, ¿verdad? Ayer unos, unos de ustedes en este caso mencionaban algunas y, y alguna una colega nos mencionó. Que ya le conocía en la cafetería, un pequeño, pequeño detonante que hace que uno vaya. Pequeño detonante que hace que uno vaya. Yo iba a, un, a una barbería y, y cuando llegaba a la barbería, la persona que estaba en caja tenía el detalle, el detalle de que cuando llegaba, siempre, siempre, siempre. Eh, me saludaba con mi nombre. Y yo le he dicho a usted que el, el mayor rédito que podemos tener es que alguien nos llame por nuestro nombre, por nuestro nombre. El detalle es el que impresiona. El detalle de poder saludar, poder tener una expresión corporal adecuada, el detalle de la actitud. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto saludar. Qué bueno que nos acompañan pero que usted lo vea que realmente lo siente y no como el que yo mencionaba ayer. Buenas tardes, soy Bonifacio, ¿en qué le puedo servir? Dígame el número que necesite ya se me salió, ¿verdad? El seguimiento de repente, se... o sea, aunque sea por teléfono o como sea, el detalle es el que impresiona. El detalle es el que va a convertir ese prospecto en cliente. Y quiero mencionar detalles que yo pregunté ahora a estas tres empresas. Curiosamente, me salieron algunos que eran razonables a los que hemos estado viviendo. Por ejemplo, ellos hacen una base de datos de personas que toman decisiones con sus cumpleaños. Yo le dije, yo, se toman ese detalle, claro, es un detalle, es el que toma la decisión. Y aunque no es cliente, le mandan en una felicitación por WhatsApp. Y me dicen, me enseñaban en este caso la prospección que están haciendo. <laughs> Qué curioso. Mandando en este caso acerca de 350 mensajes de WhatsApp en ciertos sectores sobre cumpleaños. Es que el detalle impresiona. ¿Y quién te está, quién te está saludando? Ah, una empresa de repente que me ha ofrecido un servicio y como supo que era ah la prospección Significa obtener información. El detalle es el que impresiona. ¿Cómo le ven? ¿Le ven únicamente como alguien a quien hay que venderle o alguien a quien hay que asesorarle? Recuerde, lo vimos al inicio. El detalle es el que impresiona. Dígame usted si no impresiona el olor. Dígame usted si no impresiona cómo le escuchan. Dígame usted si no impresiona cómo le hablan dígame usted si ¿sí no impresiona cómo le ven dígame si ¿sí no impresiona las palabras que utilizan para dirigirse a nosotros dígame si ¿sí no impresiona lo que le entregan a usted ah no no perdone le entregué esto por 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 error uh, el detalle es el que impresiona y si el detalle lo rompe rompe el proceso de convertirlo en cliente a través de ese proceso de de prospección el detalle el detalle, ¿cuáles son los detalles? Yo, quizás de repente, adolezco del conocimiento en el área en el, donde usted está, pero usted sabe que los detalles se enamoran. Y la atención es una de ellas. Por eso es el segundo elemento. La atención. ¿Cómo lo atienden? ¿Cómo lo atienden? Lo atienden en este caso eh, claramente abriendo puertas, es lo mínimo. Lo atienden en este caso saludándolo la atención enamora es que el seguimiento adecuado que le demos al prospecto ciertamente va a generar detonantes ¿Sabe qué es un detonante? Que tome el paso para comprar, que tome el paso para convertirse en cliente nuestro. La atención, ¿sabe qué es la atención? Es la predisposición que yo tengo para darle algo a alguien. Usted dice, lo voy a dar a los clientes, no, pero podemos darle al prospecto, porque ese prospecto es el que hay que enamorar, al que se pase. Yo recuerdo que alguien me habló hace, antes de la pandemia, alguien que es mi cliente ahora, y me habló ya anoche. Y siempre utilicé, siempre utilicé la palabra y la acentuación de, ¿cómo no? Sí, le escucho. Interesante. La retroalimentación es importante. Es decir, la escucha activa. Deje lo que hable. Y recuerdo que me, cuando terminó a las nueve y media de la noche, me dijo: No me ha ofrecido nada, pero quiero trabajar con usted. Ahora es uno de los diez eh, clientes top que tengo. Es que la atención enamora, la, la atención significa, y lo vemos más adelante, en tiempo. ¿Qué le enamora a usted? La forma en que le atienden, la forma en que le ven. Le ven ahí que está usted esperando que le atiendan y nadie corre para usted. Suena y suena y suena el teléfono y no hay nadie que atienda el teléfono. ¿Qué, qué, ¿Qué clase de atención es la que a usted le interesa? Así como usted quiere ser tratado, también los clientes suyos quieren ser tratados. Es una llave. El primer elemento es el seguimiento adecuado. El segundo, ofrézcale valores. ¿Pero qué, qué es un valor? Valor agregado por el mismo precio. Ofrezca Esa es una pregunta válida que ahora deberíamos hacernos. ¿Qué estamos ofreciendo de la competencia? que en determinado momento me hace único. Ese es el valor agregado. Me hace único, sí. Es el mismo precio, pero yo doy más. Doy más servicios, doy más atención. El valor agregado es que por lo mismo van a recibir más. ¿Qué clase de valor está dando? Oh, pero tenemos un siguiente valor, el valor plus. La calidad. Y la calidad, el valor plus está ligado a la calidad. ¿Qué clase de calidad usted está? No, 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 es que, es que esto no, no, no está en nuestro nivel. Nosotros lo que nos interesa es ver calidad. La calidad en el tiempo, más adelante lo vamos a ver. La calidad en la forma de hablar, en la calidad en la forma de tratar. Hay gente que no se quedará únicamente con el precio. Hay gente que se quedará por la calidad que usted ofrece como empresa, como servicio, como persona. Porque usted en determinado momento... Hizo la diferencia, valor agregado y valor plus. Mire el tercero, determinar un plazo. El tiempo es el tren que no perdona. Si no me contará usted después, el tiempo es el tren que no perdona. Si no está en la estación, no se va a subir el cliente. El tiempo es el tren que no perdona. Yo, yo he estudiado en España y estuve casi 10 años allá. Y una cultura totalmente diferente a la nuestra. Acá quieren parar el, el, el autobús o, o cualquier transporte público, en cualquier parte, allá hay una hora, como cualquier cosa ordenada, ¿verdad? Y el tren no perdona. Si no está a la hora indicada, pues no se irá. Lo mismo es determinar un plazo. El tiempo es el tren que no perdona. Si no está en el tiempo adecuado, se va a ir el cliente. Si no le da el tiempo adecuado, se irá el cliente. El tiempo es un valor que no tiene precio. No tiene precio. Es algo que usted debe de saber. Determine un plazo. Determine un plazo en la prospección para que pasen como clientes. Es que por eso hay un curso más adelante que vamos a, a, a promocionar. La atención al cliente. Hay cinco herramientas de la atención al cliente increíbles. Y el tiempo es un valor que no tiene precio. Y es por eso, queridos colegas, que tenemos que establecer ese margen de plazos. Pero déjenme un poco ir más allá. Desarrollar una reunión consultiva es una de las cosas que más fracasan. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos en este caso a qué vamos. Escuchando, ¿es cómo vamos a solucionar? Escuche primero, deje de hablar, escuche primero, la escucha activa Asesore y no venda, asesore y no venda. Le decía ahora a uno de ellos, es que le interesa más a usted que le más que que le compren, que sepan que usted tiene interés sobre ellos en, 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 en para desarrollar una reunión consultiva. Es decir, en esa reunión donde puede hacer el engage, usted asesore. No mire, en este momento creo que tiene. Eh, en, en su inventario tiene demasiado. Esperémonos quizás una semana más, veamos cómo, cómo se mueve su producto. Yo, yo esta semana le decía a un cliente, me decía, no cree que necesito un par de semanas, no, no, creo que lo que necesita únicamente es que su gente pueda tener un espacio, ¿verdad? De poder desarrollar eh, el tiempo de comida más amplio, los 45 minutos que le da, creo que es muy corto. Esperemos más allá. Y no, no, no nos va a dar a mí no me interesa un poco el quedar bien con la venta porque puedo vender una vez, pero si le asesoro mal, ya no me va a comprar. Asesore, no venda, asesore. El enfoque que usted hace determina lo que va a pasar. Enfoque su servicio o producto como una solución al problema que ellos tienen. Enfóquelo cuando vaya a la reunión. Lo que tengo yo es lo que le puede dar solución a toda esta problemática. Llamo la atención de la gente. La gente quiere sentarse con usted, pero si usted no cree en el producto ni en el servicio que está vendiendo, entonces ni siquiera esa reunión consultiva que de repente va, va a haber, usted la va a poder lograr. Pero le pregunto, ¿está vendiendo soluciones o está vendiendo únicamente productos y servicios? Es que esa es la clave para cerrar. Cuando alguien me dice, "Usted me garantiza que con el curso de ventas mis ventas van a aumentar." No, no le puedo garantizar. Le puedo garantizar que la gente que estará en esta capacitación va a tener mayores herramientas, sensibilización, una forma de ver las cosas diferente y por supuesto, va a ser más consciente de las herramientas que debe de ocupar, de la disposición que debe de ocupar y eso, por ende, debería de generar más ventas. Es que la honestidad es un enfoque que debemos de tener en nuestros servicios y nuestros productos. Pero al final, queridos colegas, personalice siempre las soluciones. ¿Sabe qué es el problema que tenemos ahora? No personalizamos. Diseñe escenarios de atención y servicio para la gente. ¿Cómo se diseña eso? Pues bueno, con el tiempo que le dedica, con la forma que le llama, con la forma que atiende. No es su cliente, perfecto pero dedíquele un espacio. Este espacio está destinado para usted. Este espacio está destinado para que venga y nos visite. ¿De verdad podemos tener una reunión? Claro, venga, tenemos en este caso algo preparado para usted único. Diseñe escenarios de atención y de servicio. Eso le va a abrir puertas. Diseñelos. No necesita hacer inversiones grandes. Diseñe el tiempo, el espacio. Diseñe un, un pequeño, un peque una pequeña isla de café y de agua. Diseñe los escenarios de poder atender correctamente a la gente que llegue. Porque solo va a tener una oportunidad. Y personalice esa oportunidad en técnicas de atención al cliente. Saludo. La forma que ve, la forma que sonríe, la forma que escucha. La cercanía, la lejanía. ¿Cómo es el trato que usted tiene? Es que cuando personalizamos soluciones, la gente va a decir, wow, trabajaron para traerme acá. No, 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 personalizó soluciones. Qué bueno. Qué bueno encontrar en una mesa, en este caso, un, un espacio con mi nombre. Qué bueno es que de repente me pueda dar una tarjeta en donde coloque algún dato que me pueda interesar. No solo entregue tarjetas por así hacer, personalice soluciones. Mi servicio le va a ayudar a usted, le va a permitir que las cosas cambien, pero cumpla con lo que está diciendo. Mire cinco cosas: seguimiento adecuado, ofrezca un valor diferente, determine los tiempos, es importante. El tren no perdona, se puede ir. Y si no le dedica tiempo a la prospección, no lo va a convertir en cliente desarrolle reuniones donde pueda cerrar, escuche, asesore y no venda, enfoque en, el, en ese servicio que usted tiene y genere la solución, pero sobre todo, personalice soluciones. Y eso le va a abrir puertas, eso le permite abrir puertas. ¿Qué tal amigos? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de lo que hemos compartido en, en esta noche? ¿Con qué se quedan ustedes? A ver. Me interesa, Alejandro, Rolando, Renderos. Hola, hola buenas, noches. buenas noches a todos. ¿Cómo está, Alejandro? Pues por aquí. ¿Con qué se El queda, final, pues, Alejandro? Pues me quedo con la parte de, hay que llamar la atención del cliente a través de los pequeños detalles y con que hay que tratar al cliente como me gustaría ser tratado. Este también eso último de lo que estaba hablando. Por ejemplo, acá en Sonsonate, en eh, Freon y Vidrí, que son como dos lugares de venta de, de, de herramientas y material, ¿verdad? Este, ellos personalizan, bueno, son, son casi iguales las dos, pero eh, tienen una pequeña diferencia. En Freon tienen una estación de café y un stand para que sí. cada quien ponga su, su tarjetita de, sí. del, 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 de la empresa o negocio que tenga. Y eso no lo tiene vidri, aunque son similares, eso llama bastante la atención. Solamente. Qué interesante, Alejandro, excelente. Veo dos manos levantadas, excelente aporte. Eh, vi por ahí dos manos levantadas. Eh, Elba y luego Margarita. Elba, ¿qué nos cuenta? hola, hola Lick, buenas noches. ¿Cómo eh, estás? Eh, sí. Muy bien, gracias. Eh, con el tema que usted dijo, con el tiempo. Me parece que es súper valioso este punto porque a veces nosotros le hacemos promesas al cliente de decirle, mire, en X tiempo vamos a resolverle o en X tiempo se le va a entregar esto, o tal. cualquier promesa que le hacemos al cliente en un tiempo. Y cuando no lo cumplimos y el cliente nos está preguntando y le estamos dando largas al asunto o no le enviamos la cotización o cualquier, cualquier detalle con el cliente que lo alargamos demasiado. Entonces el cliente se desespera y dice, mala atención, o a ese no le importa el trabajo, o esa persona no es organizada, o, o eso, que el tiempo no tiene precio, para mí es súper importante. Qué buen aporte, Elba, tiene razón. Y nos queda eso para siempre, nos queda siempre. Margarita, ¿con qué se queda? Yo, yo como le comentaba al principio, o sea, sí, así como dice la, la compañera, ¿verdad? El tiempo que uno le dedica al, al, al cliente pero igual también depende mucho de la actitud que uno que uno eh, tiene al atender a, a las personas, porque como dice ella, o sea, si, si uno es bien atendido, o sea, uno regresa al lugar, pero si a uno lo atienden mal o le hacen un mal gesto, o sea, uno rápido, o sea, lo siente, y es como que no, una mala atención y, y pues muchos sí, claro. llegan a, a decir, o sea, a... a o sea, no lo no refieren, sino que van y le dicen, no vayas ahí porque ahí te tratan mal. Entonces, eh, también depende de uno la actitud, el saludo, una sonrisa, eh, que le vaya bien, eh, cuídese. A veces son, son detalles que el cliente es como que, o preguntarle, eh, ¿qué tal su día? O sea, aunque no, uno no lo conozca, el cliente es como que se interesa por mí. Entonces, creo que esos pequeños detalles a veces, que el saludo, el cómo está, que le vaya bien, eh, gracias por su compra, por lo que sea, eh, creo que también cuenta. Entonces, creo que es lo, lo más primordial cuidar y consentir al cliente en ese sentido, de, de tratarlo bien y de, de hacerle sentir así como que usted me importa. Entonces, a... Cuando uno, uno le da esa como prioridad al cliente, pues también el cliente se siente así como que, ay, qué bonito me atendió, entonces mm -hmm. regresa. Miren qué interesante, porque eso es parte de lo que de repente buscamos, ¿verdad? Que nos atiendan bien, pero a veces no quieren, ¿verdad? A veces la gente no quiere o, o, o realmente está en ese empleo porque tiene que estar. Alexandra... Anda de fundas. Anda de más. <laughs> <laughs> es cierto, es cierto. Es cierto, es cierto, y la verdad es cierto. Y uno no, y le voy a decir algo que dijo Margarita. Se queda acá, también lo dijo Elba, se queda acá. Y de acá no se mueve. Y usted, ¿y sabe qué? Lo reproduce alguien más. Mire cómo Alejandro nos está reproduciendo lo que hacen en una parte. Y eso es publicidad. Eso es parte del proceso de cómo el boca a boca es determinante. Y a veces puede ser en este caso no solo determinante eso es lo que convierte al prospecto en cliente y eso nos hace tener eh, Alexandra la vi por ahí conectada no sé si está Alexandra sí aquí estoy licenciado cómo Buenas está noches? Alexandra bien 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 con qué se queda Alexandra mire pues la verdad licenciado que eh, atender bien al cliente es algo que en lo personal yo siempre he tenido eso. Trabajé eh, nueve años en una cadena de, de farmacia y escuchar al cliente creo que es lo que mejor en ese ámbito uno puede hacer. ¿Por qué? Porque ahí está tratando algo bien delicado que es salud y tanto como la atención y el conocimiento ayudan porque cuando usted le recomienda un, un medicamento bueno uh -huh. le dicen no, yo en un personal soy colochita uh -huh. y le decían no, anda las económicas de ahí de la, donde la colochita pregunta por la colochita así uh -huh. me llegaron a buscar preguntar por la colochita y mire que como lo decíamos ayer vea que llegar a tener una relación con el cliente es como un matrimonio uh -huh. y los clientes no ella quiero que me atienda a eso. Interesa ella. Interesante o, por analogía, ejemplo, ¿verdad? interesante o por, analogía. Lo menos, o por lo menos decían, no, la colochita tiene manos suaves. Entonces <laughs> siempre, a veces, mire, sin mentirles, se me hacía una cola de, wow. de cinco, de siete, porque querían que yo los inyectaba y a veces yo estaba con otros clientes. Y viera <laughs> que llegó un punto en que llega a tener uno tanta conexión con la gente, mm. Que un día, pues para mi cumpleaños, me sorprendió un cliente con un pastel y me dijo: Alessandra, hoy está cumpliendo años usted, ¿verdad? Y yo me quedé así como que se acordó, wow. porque a veces uno es tan detallista con la gente y tan atento que, así como uno se toma el tiempo de escucharlo, de, de conocerlo, ellos también se toman después el tiempo de, 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 de conocerlo a uno. Así que yo creo que ser detallista y escuchar a la gente con eso se gana el cielo uno con los clientes Alexandra ha dicho claramente por ahí puse una palabra la conexión decía Alexandra parece muy atinado excelente aporte Alexandra excelente aporte conexión verdad y creo que ahí eh, lo ha dicho bastante eh, no sé si está por ahí lo vi conectado Alfredo Alexis Sí buenas noches Cómo está Alfredo muy bien, muy bien. ¿Con qué se queda, Alfredo? Pues hasta aquí la clase me ha parecido bastante interesante. Eh, mencionaba eh, el punto de ser más sensible con el cliente, ¿verdad? Eso es un punto bastante importante, ¿verdad? Sí. Sí, la apertura que uno pueda tener, ¿verdad? Y el detalle, ¿verdad? El detalle. Ese detalle le hace ser sensible a uno. Como quiere que lo traten a uno, debería uno tratar. Y eso es un aspecto fundamental, ¿verdad? Excelente, Alfredo. Sí, en, en lo personal, he tenido experiencias en algunos eh, lugares que he visitado y por, por alguna razón eh, he tenido una mala atención. Y luego en mi negocio, eh, pues pienso y digo que, que o sea, ¿cómo decirle? Eh, me hace ver que no puedo darle esa misma mala atención al cliente que yo he recibido. Claro, claro. Y eh, porque de repente no, eh, ese cliente lo va a perder y ni siquiera el prospectado va a llegar. Recuerde con lo que iniciamos, el 8.9 se pierde. Entre la prospección y lo que es el cliente. Ojo, lo perdemos antes que sea el cliente, por los detalles. Si bien lo decía Alfredo, muy, muy atinado, Alfredo, ahí he puesto yo la palabra clave, esa sensibilización, el detalle, los detalles. ¿Por Así qué no al prospectado no regalarle algo? Yo acabo de estar con alguien, en este caso con alguien de, de México, y me decía que junto con el producto que vende, Envía un elemento y le digo, pero eso es un costo. Sí, pero ¿sabe qué? Cuando en este caso evalúo a la persona, sé que esa persona va a poder, en este caso, publicar. Mire, el detalle vende con el cliente y con el prospectado. De el detalle. Excelente, Alfredo. Muy, 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 muy buen aporte. Gracias. Mire, licenciado. y Mándeme. Incluso, incluso aquí donde usted toca personalizar soluciones. Eso es muy importante porque yo trabajé como cuatro años, cinco años en Pizza Hut y la verdad es que ahí aprendí a ser máster en soluciones porque un cliente hambriento es un cliente molesto cuando algo falla. Sí. Y sí. la verdad es que uno tiene que tener un tacto también de cómo solucionarle al cliente cuando por error... Se cometió un error con él, ya sea con una entrega, con un producto, que se le entregó mal un producto, porque a veces en la solución ofende podemos ofender a los clientes por una mala solución, pero si solucionamos de manera oportuna y correcta, creo que pasa desapercibido el error. Sí. Y, 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 y el cliente, en vez de quedarse con que me entregaron mal producto, me dieron mal cosa, Queda con que me solucionó como era y de manera bien concisa, pero siempre es de saber escuchar al cliente. Creo que esa es, es la clave: escuchar al cliente y solucionar de manera oportuna. Porque hay gente que tiene plata y no quiere que le regalen nada, porque dice: No si es que yo tengo plata, ¿qué me vas a andar regalando a mí algo vos, mm. pero. Si uno aprende a escuchar al cliente y ser detallista hasta, hasta para poder solucionarle, creo que el cliente, aunque haya sido un error, vuelve y regresa. Sí, sí. Una buena disculpa, en este caso, puede salvar la mesa. Una buena disculpa puede salvar la mesa. Excelente, Alexandra. Yo creo eh, eh, totalmente de acuerdo. Anedit, ¿con qué se queda? Por ahí la vi conectada, Nadit. Hola, buenas noches. Hola, bueno, Nadit. Para, uh, para mí es bastante importante lo que sería el punto número dos, donde dice eh, ofertar valores. Bueno, más que todo, tuve una experiencia cuando trabajaba yo en un supermercado. Uh -huh. Trabajamos con unos colegas. No es necesario ahí este, decir que voy a vender tanto, otro tanto y así nos van a pagar. No, este, teníamos un salario. Este, se podría decir que era igual para todos cuanto vendiéramos, mm. pero, pero muchas veces se, se notaba la diferencia en cómo se trataba el cliente y el cliente decía, no, yo no quiero que me atienda su compañero, yo quiero que me atienda usted. Wow. Hasta ahora me doy cuenta, ¿por qué? Con lo que usted ha dicho, porque ese tal vez era en la forma de cómo lo trataba el cliente, en la forma en que yo le hablaba hacia una diferencia y tal vez eso, el cliente, uno puede decir que un supermercado ya tiene sus clientes, pero esas pequeñas diferencias hace que el cliente diga, no, yo voy a ese supermercado siempre, yo no lo cambio. Entonces, ¿qué hace uno? Fidelizar al cliente. Entonces, eso fue que bastante me llamó la atención, igual lo que sería eh, personalizar soluciones en la forma que sería... Personalizar técnicas de atención al cliente, igual porque muchas veces habían clientes que decían, Yo quiero esto. Por ejemplo, en el área de perecederos, muchas veces ellos pedían algo y después decían, No, ya no lo quiero. Y ese producto se tenía que volver a ingresar donde se había sacado. Ese o era doble trabajo. Y muchas veces habían compañeros que, Sí, uno se puede molestar y todo, pero en la forma que uno les salga y en la forma que uno los trate a darle solución a ellos a lo que ellos están solicitando ellos les agrada y más que todo ellos decidan siempre ser clientes de ese supermercado y la verdad hasta ahora que estoy viendo esos puntos pues no sabía antes pero al darme cuenta ahora de yo sí saberlo estaba aplicando y pues me parece bastante interesante y eso y eso enamora por eso es que vuelven los clientes porque de repente el detalle el que ustedes se preocupen por las personas y es cierto Miren, yo no voy, no voy a mencionar, no voy a un súper porque en dos veces que he ido a comprar a las personas que le he preguntado que son del súper, le digo, ¿dónde encuentro tal cosa? Me mandan para donde no es. Entonces yo digo yo, o sea, no saben lo que están eh, ni siquiera vendiendo. Es un problema. Y Enadid tiene razón, tiene razón. Y, y, y el, 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 el que en la búsqueda de la solución es una llave que no falla. Soluciones, 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 ya lo decía también Alexandra, soluciones. Muchas gracias, Enedit. Eh, escuchamos a Betty del Rosario, por ahí la vi conectada. Betty, ¿se nos habrá desconectado? Bueno, eh, Cecia, ¿con qué se queda? Hola, Liz. Buenas noches, buenas noches, compañero. ¿Cómo está? Bien, por aquí. Eh, me quedo con, con la parte de que decía, hablaba usted, comentaba usted sobre el detalle que hay que tener con los clientes. Este, normalmente mi, mi negocio es en línea. Yo trato a la manera de de en mi producto, casi siempre. Yo me trato la manera de meter un, un sneaker o un bonobón. Entonces, y tal vez es un, es un gasto, pero quizás con ese, con ese pequeño detallito que yo puedo tener con el cliente, o sea, estoy teniendo como, como que lo estoy amarrando, sujetando a, a mi negocio. Entonces, quizás con eso me quedaría, licenciado, con el pequeño detalle que uno puede tener. Porque la, los clientes eso miran. O sea, eh, uno tiene que hacer sentirlos bien prácticamente, pues, para Excelente. tenerlos ahí. Excelente, pues, y, y tiene razón. Y eso es lo que recuerdan. ¿Sabe que eso es lo que se recuerda? El detalle. El detalle. Y ese detalle habla por usted con aquellos que van a ver y que pueden, en este caso, ser prospectados también. Excelente, Cecia. Muy buen aporte. Xiomara Orellana. Mándeme, Xiomara. ¿Con Hola, qué se Eli. queda? Buenas noches. Buenas noches. Eh, dice Eli que me quedo con la parte de donde dice ofrecer valores, que es, está en el número dos, el valor agregado. Ese tema es el que a mí siempre me ha gustado y es el con el que siempre me, cuando medio capacito a mí, las chicas con las que trabajo, le digo el valor agregado. ¿Por qué ¿Qué es el valor agregado? Es la diferencia o lo que nos puede diferenciar de la competencia. Podemos vender el mismo producto y nos pasa a todos los que tenemos algún pequeño negocio, vendemos lo mismo con la vecina, con el otro municipio, con... pero ¿cuál es la diferencia del valor agregado? Entonces, eh, en mi caso, yo utilizo algunas técnicas eh, y, y como vivo en una zona donde conozco la mayoría, yo, por ejemplo, hay una base de maquillaje que es muy buena que yo vendo y yo la regalo de vez en cuando, es muy cara, pero se la regalo a la persona. Que, ¿Qué es lo que más funciona? El boca a boca. Mm. Entonces la publicidad boca a boca, sé que se lo doy a esta chica y, y ella tiene muchos contactos y ella lo cuenta y le dice, la base que venden en la boutique tal está buenísima o, o una crema, yo así trato de hacer eh, como la publicidad de boca a boca y me funciona. Esta chica se encarga, eh, ¿qué? Cinco días después, quince días después, vienen quince bases a comprarme, diez bases que funcionó, que esta chica les comentó. Aparte de eso, también sé agarrar algunas chicas que, que les hago un maquillaje y se lo hago con los productos así caritos y es increíble, se hace el, el amarre, como dice usted, el enganche. ¿Por qué? Porque la publicidad boca a boca, porque cuando doy a demostrar un producto, es lo, lo mejor para lo que es la venta. Así que yo me quedo con el valor agregado. Me encanta es, esa parte. Excelente, excelente, sumara Muy bien dicho. Valor agregado es algo que vende siempre y es algo que atrae, es algo que atrae y lo ha dicho muy bien, Suemara. Eh, eh, excelente, excelente. Gracias, gracias por compartir esa experiencia. Gracias. Douglas Javier Urrutia. Douglas, ¿qué tal? ¿Cómo está, Douglas? Creo que estaba por ahí complicado, Douglas, pero sí me dijo que iba a estar ahí en, en su negocio. Eh, Edgar, Alvarado. Por ahí lo vi conectado. Edgar se nos fue. Eh, veamos. Y tenemos por acá a... Elvia. ¿Sí? <laughs> Elvia, ¿y qué, qué nos comparte? Por ahí escuché a alguien, pero. Hola, hola. hola Douglas. Hola, Luis. Disculpe, estaba ahí algo medio tareado, pero. No, te pues, no digo. Yo me quedo con algo, Lee. Yo creo sí. que eh, hablaba usted algo acerca de los pequeños detalles. Eh, nosotros, bueno, en, en mi experiencia y atención al cliente, que casi siempre ha sido mi rubro, este eh, he sabido de que los clientes se sienten bien como acogido, por ejemplo hay pacientes que vienen y dicen que ellos se sienten tranquilos, se sienten bien, se sienten eh, ¿cómo decirles? se sienten eh, eh, una tranquilidad a la hora de entrar a, a tomar su servicio, porque desde que ellos entran por la puerta, se les recibe con un buenos días, ¿cómo está? Pase adelante, bienvenidos. Excelente. Se sientan, esperan, y yo me acerco y luego eh, no sé si, si les recibo un cafecito, un té, agüita helada, agüita fría. Que eh, no sé si gustan algo más. Cuando terminan su consulta, yo les digo: ha sido un placer para nosotros. Esperamos que se recupere y vuelva pronto. Y ya ellos se van contentos. me dice regresamos, ya que nos sentimos bien. Eh, Galán estar con ustedes recibiendo hermanos. Ni, ni nos quisiéramos ir. Ya hay experiencias de eso que han hecho. Ni nos quisiéramos ir de allá por la atención que ustedes tienen. Así que es de día, me aporto. Perfecto, gracias, Javier. Muy gentil. Pequeños detalles, pero hacen la diferencia. Elvia, ¿con qué se queda usted? Yo me quedo con la frase que usted dijo, que el tren no perdona, mm. porque me ha pasado eh, con un cliente que es bien importante. Eh, me llamó un día y yo no pude responder, estaba, con otra, estaba en una videollamada y no pude responder. Y ese era el momento preciso para responderle a él porque cuando yo no respondí y le volví le correspondí la llamada y yo en qué le puedo servir, vea. Y me dice, "Ya no tenía que prospectar, vea, para que me rotularan una, una agencia y tuve que pasar otro contacto y ya se hizo el negocio, o sea, wow. De hecho no, o sea, no no respondí cuando terminé la videollamada, vea sino que después, quizá una hora había pasado. Entonces lo que usted dice que el tren no perdona es cierto, porque muchas veces quizás no es que nos volvamos importantes, sino que estamos posponiendo o, cabal, vea, no queremos contestar cuando estamos comiendo o cualquier detallito así como mínimo, vea, que creemos que lo van a pasar por alto, pero hay clientes que solo nos van a dar una oportunidad, lamentablemente. Así que con eso me quedo para lo tomo wow. para mí. De hecho, ayer alguien de los compañeros comentó sobre eso o no sé si usted comentó sobre eso que una veces piensa en responder una llamada o contestar un mensaje y tomarse el tiempo que uno quiere. Y ayer me cayó una llamada y yo iba a hacer eso, <laughs> iba a pero cuando me acordé de lo que habíamos visto tomé la llamada aunque no no estaba en un buen momento, verdad, pero tomé la llamada. Y le respondí al cliente. Pero yo me sí. quedo con eso. wow Elvin! ¡Excelente! Sí, el, el tren es ese tiempo que no perdona. Y se va. Se va. A veces lo perdemos así. Yo perdí unos cinco o seis el año pasado por eso mismo. ¿Verdad? No perdona. No perdona. ¡Excelente aporte! ¡Excelente aporte! Eh, Evelyn, Janet. Buenas noches, ¿Cómo está? Bien, Gracias. ¿Con qué se queda? Eh, para mí todo lo de la clase estuvo súper bien, pero bueno, aparte que, que me gustó más que fue la de desarrollar una reunión consultiva, que es el punto cuatro. Uh -huh. Porque es verdad, lo que dice de escuchando es como soluciono, asesora 90 y enfoque su servicio o producto como la solución del problema. En una experiencia que me pasó hace no uh -huh. más de un mes, yo andaba en busca de una maleta, pero yo no, lo que no estaba muy segura, cuáles eran las medidas que tenía Bianca. Entonces, yo no quería comprar una maleta que fuese a pasarse las medidas porque iba a tener problemas. Y yo le explicaba eso a la vendedora, y ella estaba necia de que no, que nuestras maletas cumplen, que nuestras maletas cumplen, y así. Y yo llamé a Bianca, bueno, ya antes de yo llamar a Bianca, yo le estudiaba de pedir ayuda. Y en eso salió otro muchacho y me dijo, no se preocupe, él llamó a Bianca. Él investigó las medidas y me dijo, no, esta maleta se pasa 3 centímetros, me dijo. Le ofrezco esta otra, me dijo. Y él me ofreció la otra maleta y me dijo, esta sí cumple, le tenemos dos. Y yo le dije, ah, ok, está bien, y ya sé cuánto sale. Y yo le dije, Bujuela, eh, es un poquito más pequeña y vale lo mismo, le dije, así va. Y me dijo, sí. Y me dijo, pero, ¿usted cómo va a pagar? Me dijo, en efectivo con tarjeta y yo con tarjeta. ¿De qué banco más? De la agrícola, le Ah, ok, entonces le, permítame darle dos opciones. Una, si tiene puntos acumulados los consulto, me dijo, wow. para que se le haga el descuento. Y aparte tenemos un descuento por una alianza del 15%, me dijo. Wow. O sea, la, la maleta que valía 145 me quedó en como 90 dólares, si no mal recuerdo. Wow. Entonces yo como he jugado, wow, es súper diferente y muy buena onda el muchacho porque me solucionó el problema que tenía porque imagínense, o sea, él llamó a, a Bianca para solicitar bien las medidas porque como ahí le dan en el equipaje, le salen dos medidas, ¿verdad? Entonces yo quería estar segura y él lo hizo y en cambio la otra muchacha se quedó como corta de no, nosotros cumple, cumple, pero a no saber que cumplía porque no era, pero imagínense, entonces ahí es donde yo digo, dan ganas de volver a la tienda. Porque fue muy amable el muchacho, me solucionó mi problema y hasta me salió súper bien porque tuve el descuento. Soluciones a la medida, ¿verdad? Eso, eso prospecta, imagínense lo que nos está contando, eso prospecta, atrae. Excelente, excelente aporte. Muchas gracias, le agradecemos mucho. Eh, Francisco Valentín, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Eh, pues yo también me quedo con lo que acaba de, de el punto que tocó la compañera eh, en desarrollar una reunión consultiva. El punto cuatro, ¿verdad? La verdad, pues me parece bastante interesante. Me quedo mucho con escuchando, es cómo solucionamos. La verdad, pues, este uno, como cuando brinda un servicio, muchas veces nosotros sentimos que el servicio lo estamos eh, entregando de una buena manera, ¿verdad? A la perfección. Pero este, más de alguna vez, ¿verdad? Dentro de, del día a día, posiblemente pudimos ten, haber tenido algún error. Cuando uno, pues, este tiene una calidad, pues, perfecta y dice, no, mi, mi producto, lo que yo vendo es perfecto, no tengo ningún inconveniente, pero más de alguna vez nos vamos a equivocar, ¿verdad? Por ser humanos. Ah, y pues, este muchas veces el cliente se puede ir. Podría ser que dentro de un periodo, ¿verdad? O, o un cierto tiempo, el cliente regresa y a nosotros nos sorprende y hacemos la, la consulta que cuál fue su motivo, teníamos días de no verlo y pues puede ser que ahí surja, ¿verdad?, la razón y él nos haga el comunicado cuál fue su motivo y puede ser de que nosotros no nos habíamos percatado, ¿verdad?, ese error y dependiendo, ¿verdad?, esa consulta, ¿verdad?, que nosotros le hicimos al cliente, este eso nos ayuda a tener nosotros una mejora, ¿verdad? Ahí como como, como lo que se habla por pues una mejora continua, ¿verdad? Entonces ya eso nos ayuda a nosotros a despertar, pues y poder tener siempre lo que es este una calidad en nuestro producto. Es, me quedo con eso. Excelente, excelente. Muy, muy, muy grato ahí, Francisco, excelente. Francisco Isidro, ¿con qué se queda? Vamos a ver. Gerson. Cabezas, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches. Buenas noches. Este, me quedo con, con ofrecer valores. Pues, bueno, los ejemplos, ofrecer mejor atención, poder atender al cliente como él se lo merece o como a mí me gustara. O, como usted decía, los valores plus, en calidad, en todo, en atención, en mi producto, en ofrecer lo mejor que pueda. Eso es todo. Excelente, muy, muy claro, muy preciso. Gracias. En este caso, mi estimado. Gloria Sofía Medina, ¿con qué se queda? Buenas noches, Lick. Yo me Buenas quedo con la, con, la impre, con la primera impresión que se le da al cliente, uh -huh. que es la escucha. Eh, como usted lo ha mencionado, escuchar es un punto muy importante, y los valores agregados que podemos dar para fidelizar a los clientes. Excelente, gracias, Gloria. Excelente aporte. Eh, Irma, Dalila, ¿con qué se queda? Buenas noches. Buenas noches. Me quedo también con el punto del detalle. Es el que impresiona y la atención enamora. Eh, porque un día eh, me recuerdo que andaba buscando unas tarjetas eh, de regalo y había en tres tiendas, ¿verdad? Eh, pasé en las, en las tres tiendas y en una me, me las mostró y cuando le dije gracias ya regreso entonces totalmente se le vio el cambio como de molestia porque le dije que iba a regresar entonces obviamente no regresé por la mala atención me quedo con ese punto también excelente sí no se regresa excelente Ima muy amable Javier Antonio Por ahí vi conectado, pero creo que sí, ya se nos fue. Jimmy. Sí, buenas noches, Hola, ¿cómo está? Me saluda Javier. Sí, Javier, Antonio, ¿qué dice? este Con lo que me quedo la, pues ese día, la verdad, lo de la clase estuvo magnífica, la verdad. Yo comparto prácticamente lo que dicen mis compañeros. El trato del cliente, tenemos que ser empáticos con ellos, prácticamente ponerlos... Eh, eh, los zapatos de ellos prácticamente lo que es la, la empatía verdad y la verdad este me agradó bastante lo que dijo el compañero alfredo la verdad que este tenemos que hacer con nosotros lo que quiere que hagamos con, los, con nosotros mismos prácticamente entonces Excelente. eso es algo la verdad bien cabal la verdad porque, porque si nosotros sabemos tratar a nuestros clientes entonces nuestra empresa o, o sueños a seguir prácticamente no, lo que cada uno tenga verdad por realizar va a ser algo muy bonito. Entonces, eso sería mi palabra. Excelente, muy, muy excelente aporte. Gracias. Judith, Yamilet, ¿con qué se queda? Buenas noches. este Para mí los cinco pasos son muy importantes, pero con el que me quedo es con el seguimiento adecuado porque si nosotros les damos ese detalle o le ponemos la atención al cliente, lo va, estamos fidelizando. A nosotros nos dicen, cuando llamen a sus clientes, no entren vendiéndole, sino que siempre pregúntenle cómo está, cómo, es, cómo va su día o qué tal le ha ido, y ya después empiezan con la venta. Entonces, para mí eso este es un punto muy importante. Excelente, excelente aporte, qué valioso aporte. Eh, déjenme acá, eh, los últimos por acá. Luis Fernando, ¿con qué se queda? Hola, buenas noches, ¿me escuchas? Sí, le escuchamos, Luis. Eh, bueno, este, yo con una de las partes que ya me quedo es del valor agregado, como alguien mencionó por ahí, que es muy importante a la hora de ser clientes. Bueno, yo me siento identificado ya que este, yo soy bastante consumidor de productos que hacen a mano o artesanías, eh, más que todo en Instagram. Entonces, este, yo pido un producto, pero no sé, como el simple hecho de que me pongan una carta con mi nombre, este, una tarjetita o algo así pequeño este, me incita más a comprar ese producto y recomendarlo a, a otras personas. Entonces, siento que eso es lo que tenemos que hacer: este, fijarnos en detalles pequeños para que los clientes se fidelicen más con nosotros y, pues, tengamos, como dicen, un matrimonio <laughs> este, y que sea bastante largo la relación de clientes con nosotros. Excelente, Fernando. Bien dicho, bien dicho, Fernando. Yo también comparto con usted. Manuel Antonio, ¿con qué se queda? Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. Eh, me quedo con una frase que usted dijo, el tiempo es un tren que no perdona. Mm. Y de aquí voy a enlazar algo que también mencionó. Sinceramente, eh, muchas veces por no dedicarle el tiempo que merecen a los clientes, perdemos dinero. Los vendedores, literal. Dependemos de eso, dependemos de las ventas. Y a veces no significa que no tengo tiempo para mi familia, sino que también puedo dedicar cinco minutos porque un cliente me preguntó en hora no laboral algo, por un ejemplo, por Facebook o quiere que le haga una llamada. Eh, por lo menos en lo personal, yo he cerrado muchas ventas y trato bastante grandes con empresas. De repente, en mis horas de descanso, por ejemplo, a las ocho de la noche, una llamada de cinco minutos me puede generar a mí una cantidad grande de ganancia y estos detalles enamoran al cliente. Yo he tenido personas que de repente me dicen muchas gracias por atenderme. A lo mejor tenía dudas con una cuenta bancaria para hacer un depósito y me dicen gracias. Y a lo mejor esta misma persona eh, se va a ser más fiel, me va a adquirir otros servicios de los que nosotros eh, ofrecemos y me va a seguir refiriendo a personas. Eh, esto ayuda bastante. Y eh, en cuanto a los detalles. Sinceramente, el cliente no quiere que lo traten de manera monótona. Si lo voy a recibir en la tienda, mi jefe me enseñó a mí, de hecho, una persona con mucha experiencia en ventas, a que si le puedo regalar un café, algo tan pequeño que no tiene tal vez mucho valor, pero si le ofrezco un café, esta persona se va a sentir en casa y se va a ser más fiel, ¿verdad? porque nosotros no queremos que el cliente nos compre una vez, sino que este cliente se convierta en un cliente duro. Y que siga comprando y eh, disfrutando de los beneficios que nosotros ofrecemos. Con eso me quedo, licenciado. Perfecto, gracias. Los últimos colegas por acá que nos digan ahí en, en una frase, aunque se quedan, Marielos, la tenemos por acá. Marielos, la vi conectada. Sí, buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, yo me quedo bien, gracias. Eh, yo me quedo igualmente con la frase eh, que mencionaba: el tiempo es un tren que no perdona. Realmente es bastante cierto, ya que a veces eh, pues nos contactan los clientes tal vez en una hora que no podemos atenderlos, pero de no atenderlos, y creo que nosotros, bueno, yo como consumidora, ¿verdad? Me gusta que me entiendan rápido, ¿verdad? Entonces, como atención al cliente, también tendría que atender rápido a mi cliente, ¿verdad? Si no, pues se va a la competencia. Excelente, muy amable, gracias. Gracias, Marielos. El tiempo, para el tiempo, y el tiempo nos está comiendo, pero los últimos los escuchamos a los colegas. Eh, Reina Zenaida creo que no está, ¿verdad? Pero sí está Tatiana. Tatiana, ¿con qué se queda? Buenas noches. Yo me noches? quedo con el seguimiento adecuado. Sí. Porque tenemos que hacer sentir al cliente que no es uno del montón. Mm que él es especial, que no solo es un número y que no estamos interesados en venderle en sí un producto, sino soluciones. Porque queremos que nos recuerden, no por lo que le vendimos, sino por cómo lo hicimos sentir. Excelente, Ese, esa es una verdad irrevocable. Excelente. Eh, William Alberto Renderos. por ahí lo vi conectado y eso no fue bueno alejandro algo que quiera bueno, por, ahí vi, por ahí vi que estaba dormido <laughs> excelente alejandro la última con qué se de queda de nuevo este después de todo de oír a todos los compañeros pues con eso tratar al cliente como me gusta ser tratado y poner la máxima atención en los pequeños detalles perfecto gracias compañeros qué alegre poderles saludar a ustedes las nueve con tres minutos gracias realmente sé que algunos van para otras clases les mando un abrazo ha sido increíble mire he tratado ahora de ocupar un bosquejo de lo que ustedes están aportando me ha parecido sumamente agradable ¿Verdad? Creo que hay que darle un poquito más de tiempo a cada uno. No sé si alguien en este caso se quedó sin participar. Ofrezco ahí una disculpa, pero qué agradable escuchar la experiencia de cada uno de ustedes. Eso es importante, ¿verdad? Y si sí, a nadie no hay ningún problema, y lo que se tienen que retirar, les agradezco enormemente, ¿verdad? Mañana les tengo una sorpresa. No, mentira. En este caso, no son sorpresas, son parte de ese proceso formativo. Así que les esperamos, ¿verdad? Eh, recuerde siempre, mañana tenemos el último día, ¿verdad? El viernes lo tenemos libre, ¿verdad? Le vamos a dar permiso para que vayan a la playa, ¿verdad? Para que vayan a tomar una cenita, ¿verdad? Así que mañana les espero. Hay algo interesante. Les cuento mañana junto con lo que está en la plataforma y les cuento bastante lo que ahora estuvimos hablando y lo que mañana estaremos hablando también con otras empresas, ¿verdad? Un abrazo. Consulten por favor su plataforma y ahí les deseo la feliz noche que siempre deben de tener, uh -huh. ¿verdad? Junto con todas eh, sus seres queridos. Un abrazo, ¿verdad? Interesante. Me ha encantado realmente escucharlos a cada uno de ustedes. Gracias, Buenas, noches. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.